Bueno, y ahora le damos la bienvenida a la doctora Elisa Hidalgo, médica residente de Neoclínica. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, y nos va a traer su experiencia como médico residente. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es ser médico residente? Porque por ahí la mayoría tiene la idea de que todavía no son médicos recibidos. Exactamente. Pero no es así, ¿no? No es así, exactamente. Nosotros, para poder acceder a una residencia, necesitamos haber cursado la carrera de medicina, habernos recibido, tener un título habilitante, y eso nos permite que el Consejo de Médicos, generalmente nosotros en la provincia de Córdoba, nos da una matrícula que con eso nosotros podemos ejercer como médicos. A partir de eso, como la medicina es tan amplia, se divide en diferentes áreas y uno elige una especialidad. Al elegir una especialidad, uno tiene la posibilidad de hacer la residencia para lograr ser especialista en lo que uno elija. Claro. En el caso nuestro, nosotros hacemos la residencia en pediatría y neonatología. Bien. Pero sí o sí es un requisito ser un médico recibido con capacidad de ejercer la medicina a través de una matrícula y un título habilitante. Bien. Y durante la etapa de residencia, ustedes tienen formación, tanto teórica como práctica, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos todas actividades teóricas, con clases, con exámenes y fundamentalmente práctica. Toda la carrera de medicina es más inclinada hacia lo teórico, y el tema de la residencia nos permite la práctica, estar en contacto con pacientes, tratar patologías. La ventaja que tiene la residencia es que todas las prácticas son supervisadas. O sea, estamos a cargo de unos jefes de servicio y que ellos son los que nos van guiando. Nosotros hacemos guardias y siempre tenemos a cargo un jefe asignado. Entonces, es como que toda la formación siempre está avalada y supervisada. Bien, ¿realizan guardias? ¿Los médicos residentes realizan guardias? Sí, realizamos guardias. Están estipuladas entre 6 a 8 por mes. Son todas de 24 horas donde estamos a cargo de la terapia, de los pacientes internados y los pacientes que vienen a consultas ambulatorias, que vienen por guardia, por fiebre o por alguna consulta bien especial. O sea que allí se ven todos los casos. Todos los casos, sí. Lo que tiene la pediatría en particular es que cuando atendemos a un paciente, si bien uno atiende al niño, tiene que también relacionarse con los padres, poder salvar todas las inquietudes de los padres, más allá de la dolencia en sí del paciente. Bien. ¿Sí? ¿Y esta etapa de médico residente cuánto tiempo dura? Depende de la especialidad que uno elija. La residencia de pediatría dura 3 años, ¿sí? Pero hay especialidades que duran 4 o 5, de acuerdo a lo que uno haya elegido cuando se recibe, sí. Bien. ¿Y en tu caso, en qué etapa estás de médico Estoy residente? Estoy en segundo año. Bien. Sí, y son 3 en total, sí, sí. Bien. ¿Y después de terminados esos 3 años? Y después de terminados esos 3 años, uno tiene, para lograr la matrícula de especialista, tienen que rendir la especialidad, sea en el Consejo de Médica, nosotros en la Sociedad Argentina de Pediatría también lo podemos hacer. Y de acuerdo a eso, uno después puede seguir haciendo consultorio de pediatría o seguir especializándose, hacer subespecialidades en terapia intensiva, lo que uno elija. Pero eso ya habilita a que uno sea un médico pediatra. ¿Sí? Claro, en sí, la formación. Sí, aparte, en la formación, el trabajo directo con los pacientes, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros lo tenemos los consultorios, que hacemos atención permanente, que se llama. Y muchas consultas son de guardia, de fiebre, gastroenteritis. Por suerte son muchas las consultas que vemos, pero la gran mayoría son de resolución rápida, no son cuadros graves. Son cuadros que, si bien a los padres los inquietan, uno tiene que transmitirle la tranquilidad que la mayoría los pueden manejar en casa. Y también los consultorios se utilizan, más allá de las urgencias de guardia, para consultas de la crianza y del manejo diario de los niños, el tema de cuando son muy bebés, de los dolores abdominales, los cólicos. Ellos aprovechan también para, así habla mucho también de la alimentación de los niños, pero siempre hay que tratar de tener la empatía y de ponerse en lugar de los padres y entender de que, si bien son cuadros que son de fácil resolución, que no le van a causar mayores gravedades a los niños, ellos tienen que tener la seguridad de que lo pueden manejar. Entonces, bien, también nosotros cumplimos en parte esa función de poder transmitirle eso a los papás.
Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora Elisa Hidalgo, médica residente de Neoclínica, por traernos la experiencia de lo que significa ser un médico residente, tema que nunca lo hemos tocado acá en el programa. Muchísimas gracias y bueno, y gracias a los médicos y a todo el equipo de médicos y enfermeros de la Neoclínica, que sin ellos, digamos, no podría ser posible nuestra práctica. Claro, son los médicos guía, ¿no? Exactamente. Bueno. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias.